Por esta cuidado. Buenas tardes, compañeros. Iniciamos con la conferencia de prensa. Con este jugador Fernando Caristerieta, iniciemos con Rodrigo Corona, por favor. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. ¿Cómo te encuentras en tus primeros días, tus primeras semanas en el Puebla? ¿Vienes a sustituir a alguien que dejó un legado ahí, que fue Santiago Ormeño? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes listo para esta tarea? Gracias. Bueno, primero que nada, muy contento de estar aquí en este equipo, en esta ciudad, en un equipo con tanta tradición en el fútbol mexicano. En donde un compatriota también dejó una huella importante y nosotros lo seguimos, que fue Juan Arango. Y bueno, lo que tú mencionas de venir a sustituir o venir en la posición de un jugador que le fue tan bien el año pasado como fue Ormeño, sin duda que es una responsabilidad, pero que la asumo con alegría, con la alegría de poder estar en el puesto de alguien que fue tan, tan importante. Así que bueno, ojalá yo pueda hacerlo igual de bien que él y darle alegría a la gente de aquí de Puebla. Gracias, Mercedes. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Fernando Orlando, que está en el Servicio Informativo en Deportes. Fernando, ¿Qué te motivó a venir a este equipo de Puebla? Estabas en Mazatlán haciendo una buena temporada, haciendo goles, pero ¿qué te motivó llegar a este equipo camotero el día de hoy, estando allí? Y lo que te preguntaba el compañero, pues la vara está un poquito alta por lo que hizo Ormeño dentro de este equipo haciendo goles. ¿Qué viene a aportar Fernando Aristeguieta a este equipo poblano? Bueno, con respecto a la primera pregunta, te voy a decir lo mismo que les dije a Nicolás, lo que le dije a la directiva cuando me contactaron por primera vez, que ver este equipo desde afuera de verdad emocionaba. Ver lo que estaban haciendo estos jugadores dentro de la cancha, la cohesión que había, lo bien que se entendían y lo metidos que estaban, emocionaba. Así que en el primer momento que hubo un interés, yo dejé claro de mi parte que quería venir para acá. Se lo hice saber desde un primer momento a la gente de Mazatlán, porque quería formar parte de algo así. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón. Si el llegar a Puebla te motivó esa parte de lo que hizo Santiago Ormeño, de ser un referente goleador, y tú también fuiste un goleador en Mazatlán, ¿hoy quieres ser ese referente hoy en día para el Puebla, para la afición que a lo mejor espera también esos goles que le dé la alegría a este equipo poblano? Mira, ojalá, como le dije a tu compañero en la primera pregunta, ojalá pueda hacer la misma cantidad de goles, o hasta más, de lo que hizo Ormeño aquí, aunque sabemos que fue una labor muy, muy buena y que era un jugador muy importante, tanto dentro como fuera de la cancha para el equipo. Y mira, yo vengo a poner todo de mi parte, todo lo que dependa de mí para poder ayudar al equipo, lo intentaré hacer de la mejor manera posible todo el tiempo y ojalá las cosas salgan bien. Pienso que Ormeño y yo, más allá de que somos jugadores que jugamos en la misma posición, somos de características algo distintas, pero ojalá lo que les digo es poder hacerlo igual de bien de lo que lo hizo él. Gracias, Meche. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Hola, Fernando. Buenas tardes. Bienvenido. Yo quisiera preguntarte a nivel
individual, ¿tú cómo te sientes? ¿En qué momento de tu carrera sientes que te llega esta oportunidad en Puebla de la Franja? Digo, vienes de ser capitán de tu selección en Copa América, ya tienes pues varios torneos aquí en el fútbol mexicano. Entonces, desde tu perspectiva, ¿en qué momento de tu carrera crees que te llega este momento para, bueno, este arribo a la Franja? Pues pienso que estoy en el mejor momento de mi carrera, que empezó a lo mejor hace tres años y medio, y he sostenido un nivel con el que estoy bastante satisfecho. Supongo que uno va añadiendo cosas a su juego, no entendiendo mejor el juego en sí, a medida que van pasando los años, y todavía estoy en plenitud físicamente, entonces puedo ejecutar de la forma que quiero ese conocimiento que uno va adquiriendo. Así que bueno, no sé cuánto tiempo puede un futbolista sostener ese mejor nivel al que uno llega, pero ojalá sea por varios años más y que pueda seguir añadiendo cosas. Pero me siento en plenitud en todos los sentidos. ¿Qué tal, Fernando? Luis Ángel Díaz de Los Soqueradictos MX, preguntarte un gran saludo. Nos hablabas un poco acerca de este proceso de autocrítica que has tenido a lo largo de tu carrera. Pues mi pregunta es basada precisamente en eso. ¿Cuáles son los principales atributos que has añadido a tu persona como delantero para mejorar dentro del campo? Y otra, si me lo permites, ¿qué es lo que te ha pedido específicamente Larcamón en tu llegada al equipo del Club Puebla? Gracias. Mira, de mis atributos, prefiero que hablen ustedes y que hable la gente, no hablar yo mismo, pero uno va entendiendo lo que tú dices, sus atributos, sus limitaciones, uno va entendiendo mejor el juego, dónde poder hacer daño, los momentos del partido, cuándo vale la pena desgastarse y cuándo no. Sin duda que, bueno, que eso es un proceso de aprendizaje continuo y que hasta el día que uno se retira uno sigue añadiendo conocimientos. Tanto del juego como de uno mismo. Además de que uno mismo va cambiando, la forma de jugar de uno va cambiando, pero hoy creo que conozco mucho mejor, sé explotar mejor mis atributos, que es la palabra que tú utilizaste, de lo que lo hacía hace unos años atrás. Y la segunda pregunta, pues Nicolás lo que me ha pedido es que intente entender lo más rápido posible pues lo que hace el equipo, la forma de jugar el equipo, los distintos sistemas y sobre todo la idea de juego con los distintos ítems que tiene en todas las fases del juego. Y pues cuando uno llega a un equipo que está tan bien trabajado, y eso no hace falta estar adentro para verlo, sino ya desde afuera se veía, uno ve un partido de Puebla y queda claro que todo el equipo sabe a lo que juega, es mucho más fácil entrar en esa dinámica que cuando uno tiene que aprender junto con todos los demás compañeros. Entonces, pues yo pienso que vamos por buen camino en ese sentido. Muchas gracias, Mercedes. Fernando, muy, muy buena tarde. Bienvenido aquí a Puebla. Dos preguntas rápidas. La primera, Fernando, con un partido únicamente de pretemporada ante Alebrijes y el próximo domingo ante Mazatlán serán dos, ¿consideras que son suficientes estos dos partidos para arrancar ya el campeonato en la siguiente semana? Y la segunda, arrancando precisamente este torneo para el Puebla, pues ¿cómo ves los primeros cuatro rivales que les tocó, los dos regiomontanos y los dos equipos más populares de México? Gracias. En la planificación está un par de amistosos más, no se pudieron hacer, así que hay que tratar de compensarlo a través de los entrenamientos, que es lo que estamos intentando hacer, y estoy seguro que para el partido contra Monterrey vamos a llegar más que listos para afrontar el campeonato. Y después, mira, yo creo que mejor imposible arrancar así los partidos de mayor tensión con los rivales de mayor calidad. El equipo viene con una gran dinámica del final del torneo pasado. Ahora la pretemporada, las cosas pienso que han salido bastante bien. El equipo está trabajando bien y
pues la dinámica es muy positiva para enfrentar a estos rivales que son seguramente los más calificados del torneo. Sí, pues muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Buena tarde, buen fin. Gracias, Mercedes. De nada.